Hola, ¿qué tal, amigos? Un placer estar con ustedes. Hoy, para una noche sin tregua, hemos invitado a un amigo, a un periodista distinguido, sobre todo en el campo deportivo, pero va más allá, a un hombre que fue presidente del Colegio de Periodistas. Hoy con nosotros tenemos a don Javier Rojas González. Gusto, don Javier. Encantado de saludarlos. Bienvenido a la noche sin tregua. Mucho gusto, encantado de saludarlos a ustedes y con la compañía del querido amigo y politólogo don Claudio Alpizar. Vamos a una noche sin tregua. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25 mil colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500 mil colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Entes nacionales e internacionales nos certifican y acreditan la calidad de nuestros equipos y la capacidad de nuestro personal para garantizarle a usted una mejor revisión de su vehículo. Pero, ¿qué significan realmente estos logros? Significa que más personas pudieron conocer su país. Más gente protegió a los seres que ama. Más personas llenaron sus mesas con colores de vida. Trabajamos para convertir cifras en realidades. Riteve, comprometidos con la vida. A partir del 29 de noviembre, el IDA se transformará en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, una nueva institución que atenderá de manera participativa los territorios rurales, en conjunto con otras entidades públicas, privadas y comunales. IDA, 50 años construyendo la paz agraria. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25 mil colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500 mil colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Don Javier, gracias por aceptarme la invitación de venir aquí a la cava del Club Unión a conversar, a tener un diálogo fresco, directo y bonito como acostumbra usted. A mí me da mucho gusto, don Claudio, de verdad, de estar con usted. Yo le he dado un buen seguimiento a su figura, llamémoslo de esa manera, politólogo, inteligente. Gracias. Y dentro de esto, estoy a la orden, ¿verdad? ¿Y actualidad cómo va el programa? Muy bien. Sí. Muy bien, dichosamente. ¿Cuántos años tiene actualidad ya de estar en la Ya tiene más de 30 años. Más de 30. Toda una vida. Sí. Bueno, no propiamente 30 años, va a cumplir 30 años. Uh-huh. Este programa se originó a raíz de la muerte de Juan Martín Guijarro, que tenía charlas de café. Sí, yo recuerdo, estaba muy chiquillo yo, pero yo recuerdo charlas de café, que lo hacían en una soda pala, si no me equivoco. Sí, correcto. Charlas de café era un programa de lunes a sábado, charlas. ¿Qué es lo que es actualidad hoy en día? Política, asuntos sociales, casi nada de deporte. De vez en cuando, alguna noticia por ahí, porque Juanito tenía los domingos, cosa que yo no lo tengo, parrilla deportiva. Uh-huh. Y entonces parrilla deportiva era el programa exclusivamente deportivo, más que todo fútbol. Es ahí donde se popularizó la frase "no se repartan nada" de don Jorge Guillén. Uh-huh. Sí, yo lo recuerdo. Yo recuerdo mucho de la figura de Javier Rojas como locutor deportivo, porque yo desde chiquillo, y yo voy para 50 años, la mayoría de esos le niños, llevo 23. De esos niños de esa época, nos acostumbramos mucho a oírlo a usted y al Rápido Ortiz.
Correcto. Yo agarré la colita de Juanito Martín, de Pastor Durán. Correcto. Y de Luis Cartín Paniagua. Entonces, tengo muy fresco esas ideas porque era mi compañía de el radio, ¿verdad? De transistor. Hoy como es internet, pero en aquella época yo siempre digo que el radio era el internet de aquellos tiempos, porque había acceso a todo lado, uno lo transportaba con facilidad y lo acompañaba uno en su trayecto de la casa al estadio, a la salida del estadio, cuando iba uno a coger el bus. Yo me acuerdo caminar del Estadio Nacional a la parada de Tibás con el radiecito, entonces uno iba acompañado durante todo ese transcurso. Ese es el gran amigo del Rápido Ortiz, el radio transistor, uh-huh. Y el gran enemigo de Luis Cartín. Ahí es donde el Rápido da el salto por su rapidez, por eso le dicen así, sí. ¿Verdad? Donde iba pie a pie con la jugada. Luis venía atrás. Ah, bueno, pero los dos muy buenos. Ah, claro. Locutores. Y siempre en Colombia usted, mi idea es siempre, un momento me parece que estuvo en Sonora, en una emisora, ¿verdad? No, el asunto mío está dividido 1956 al 2012, ya llevan casi, ¿cuántos años? Más, casi 60, uh-huh. ¿Verdad? Muy bien. Entonces está dividido así, 10 años por todas casi las emisoras del país y casi 50 años en Colombia. Toda una vida, este es un ícono, sí. O sea, Colombia sin Javier Rojas no la percibe uno. Ahí se equivocó una vez Parmenio Medina, porque tuvimos un roce, y entonces dijo Parmenio, es que Javier Rojas se cree el dueño de Radio Colombia. Se equivocó Parmenio, porque debió haber dicho, Colombia es dueña de Javier Rojas. De la ficha, lo claro, dicen ahora. Claro que sí. No, Javier, vamos a tocar, porque yo creo que la audiencia no podría pasar usted sin hablar un poquito de deporte, pero no lo invité para eso a mi programa. Pero yo creo que me regañaría la teleaudiencia si yo no le pregunto a usted sobre el fútbol nacional. ¿Cómo ve usted el fútbol? ¿Sigue siendo el fútbol nacional hoy por hoy un fenómeno en Costa Rica? Pero esos triunfos que hemos alcanzado en los últimos tiempos, yendo a mundiales, ¿podrían ser la referencia de que hemos mejorado en fútbol o es ficticio esa idea? Es muy relativo eso, yendo a mundiales, porque hemos ido a los últimos dos mundiales que fuimos, uh-huh. Hemos ido a hacer el ridículo. Fuimos a un mundial que de verdad cumplimos, que fue Italia 90, con Bora. Pero ya comenzó el ridículo en Corea, Japón, y terminó el ridículo en Alemania, porque en Corea y Japón no clasificamos, pero en Alemania por un gol no quedamos ocupando el último lugar del campeonato con 32 equipos. Sí. En Italia fuimos 13.º. Y entonces es muy relativo eso. Ahora, el fútbol nuestro está dividido en dos partes. Una, jugadores tenemos, ¿sí? Sí, hay material. Sí hay material, claro, el material humano existe. Entrenadores no tenemos, definitivamente. Ahí está la diferencia, porque en el pasado tuvimos entrenadores y tuvimos jugadores. El jugador no se ha perdido, sigue siendo la figura. O sea, seguimos teniendo clases. Exactamente. Eso no se los formadores. Sí, pero los entrenadores no. El arquitecto. Pero eso nos ha pasado en la educación, nos ha pasado en la política, nos ha pasado en muchos aspectos de la sociedad que nos hemos quedado con muy buenas figuras, con buenos jugadores, pero con pocos preparadores. No, Javier, yo siempre invito a mis invitados, perdonando la redundancia, a un vino, a un café, a un refresco. ¿Qué le gustaría a usted? Yo me tomo un vinito tinto. Un vino está bien. Víctor, por favor. Claro que Víctor sí. Nos atiende. Muchas siempre gracias, muy bien. Muy amable. Que eso nos ha pasado en todas las áreas. En todas las áreas que hemos descendido. Sí, porque hemos perdido como noción de que nadie nace aprendido. Y por otro lado también hemos perdido la noción de que los que nos enseñaban parece que partieron. Y los que hoy podrían enseñarnos no tienen esa vocación
para enseñar, no sé si era la velocidad del tiempo, en todas las áreas, le repito, en lo social, en lo político, en lo deportivo. Sobre todo en lo deportivo y en el campo político hay un descenso demasiado marcado, pero mucho. Malos dirigentes, no hay entrenadores, hay futbolistas, yo diría, malos políticos, no hay dirigentes en la política, hay gente buena para la política, porque no toda la gente es mala, sí. Hay gente buena para la política, mala la Corte Suprema de Justicia, malo el presidente, malo los magistrados, pero hay gente muy buena que puede perfectamente ejercer nuevamente con señorío y con gran decoro las funciones en la Corte Suprema de Justicia. Sí, la Asamblea Legislativa igual. Eso me gusta porque parece que hemos perdido el señorío, ¿verdad? En muchas actividades. ¿Dónde estamos primero, don Claudio? En Clunión. En el Clunión. Ajá. Bueno, aquí hay un hijo predilecto del Clunión. Se llama, porque para mí se llama, Mario Echandi Jiménez. Porque para mí don Mario no ha muerto. Ahora vamos a hablar de él. Ah, bueno. Entonces, ese es una figura estelar de toda la historia política de nuestro país. La casa de don Mario Echandi, quedado por el Pacífico, la de doña Pepa y la de don Alberto, después se casó con Olguita Benedictis y puso su casa aquí, a dos cuadras y media, y luego se pasó a González Daman. Muy bien. Pero la segunda casa de don Mario Echandi era el Clunión. Sí, aquí pasaba, aquí lo conocí yo inclusive. Bueno, Javier, salud y de nuevo, gracias por la visita aquí al programa de Clunión. Con cuidado una torta, ¿va? Don Javier, yo siempre, en broma y en serio, le digo yo a usted que esa memoria que usted tiene extraordinaria de recordar años, meses, fechas, horas, que a mí me sorprende. ¿Será realmente una habilidad, don Javier, o será que nos toma el pelo porque hay muchos que no tenemos esa capacidad? No, pero, no es así. No. Y no es habilidad. Porque si fuera una habilidad mía, tendría que estarla practicando, ¿verdad? No es habilidad, es herencia. Herencia de mi madre, doña Calla, mi querida Cayetana González de Rojas. Y tengo la oportunidad de decirle a usted y a los televidentes de este lindo programa que cuando tenía una duda, acudía al auxilio de mi madre y le preguntaba a ella. ¿Quiere que le cuente una ironía? ¿Sabe de qué murió mamá? Cuéntese a los televidentes. Claro, ¿sabe de qué murió mamá? De Alzheimer. Increíble. Con la memoria que tenía. Claro, de Alzheimer. Así ella murió. Que Dios me la tenga en la gloria. Pero es una herencia de mamá. Y no meto gato por liebre. Ni pongo 10, ¿verdad? Con hueco. Simplemente es una cosa natural. Sí, yo conozco muy poca gente con esa habilidad de memoria y por eso me sorprende tanto siempre que usted da esas fechas y esas referencias. Ahora, yo ahora voy a aprovechar todo ese conocimiento y toda esa ¿que me va a poner a prueba? Sí, lo va a poner a prueba. Bueno, porque yo creo que vamos a revisar algo de historia nacional y usted me puede ayudar mucho en eso. Pero antes, quería que el televidente conozca más a Javier Rojas. Cuando uno habla con Javier Rojas, uno se da cuenta, cuando habla de política, que Javier Rojas es decidido, don Javier Rojas sabe lo que quiere y sabe con quién está y con quién no está. Correcto. Usted siempre se ha definido, nos ha contado a los amigos de su historia, de que usted fue policía en su juventud. Claro. Nos habla mucho y defiende mucho a la familia Somoza en Nicaragua, y cuando yo lo oigo a usted hablar de todas esas historias, me llama mucho la atención porque yo podría decir hoy que Javier Rojas
es aficionado a los regímenes autoritarios. Sí. Le gustan los regímenes autoritarios. Correcto. No miento con eso. No, no miente. Déjeme decirle esto. Voy en dos partes. Una, el sentido propio de la política. Precisamente, aquí un grupo de mujeres al Club Unión trajo a don Mario Echandi Jiménez para protegerlo de la agresión. Pero no es una agresión así de que voy a golpearte con un batón. Uh-huh. No, no, no. Era una agresión que querían asesinar a Mario Echandi Jiménez en 1955. ¿Razones? Razones. La política. ¿O no fue don Mario Echandi Jiménez señalado, acusado y sancionado, declarado traidor de la patria? Sí. Eso es increíble. Cierto. Don Mario Echandi Jiménez, traidor a la patria. Bueno, pero aquí nosotros fusilamos a muchos expresidentes y los declaramos también traidores. Bueno, yo no me arrepiento de que fusilaran a Morazán. Ajá. Bien fusilado estaba. Bueno, pero cuénteme, ¿qué es lo que lo identifica usted con esos regímenes tan autoritarios? Decía Maquiavelo que los regímenes autoritarios son muy apropiados cuando hay corrupción. ¿Verdad? Que él, Maquiavelo está mal interpretado y sacado de contexto por muchos, pero él era un defensor de los principios democráticos, pero creía que en algunos momentos históricos los regímenes autoritarios eran fundamentales, sobre todo cuando había mucha corrupción. Sí. ¿Es eso lo que lo identifica usted con los regímenes autoritarios? Porque también terminan siendo corruptos. Claro que sí, muy corruptos. Hay dos cosas interesantes en esto que es importante decirlo. Aquí andan con un cuento, y en el mundo andan con un cuento, de que yo soy centro-izquierda, centro-derecha. Yo soy de ese cuento, de centro-izquierda. No, no, entonces usted anda ahí parangañando, ¿verdad? Porque le voy a decir una cosa, don Claudio, o somos de derecha o somos de izquierda, pero no hay centro-izquierda, ni hay centro-derecha. Yo no comparto tanto, ¿verdad? Eso, pero lo respeto. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Usted me quiere señalar a mí como seguidor de Marcos Pérez Jiménez, ¿sí? Venezuela. Uh-huh. Rafael Leonidas Trujillo, ¿sí? República Dominicana. Anastasio Somoza García, ¿sí? El padre de Anastasio Somoza de Baile y de Luis Somoza de Baile. Sí, usted me quiere poner a mí a ser partidario del generalísimo Francisco Franco. Sí, lo he oído muchas veces defenderlo. Claro, claro. Pero dígame, ¿qué es España hoy y qué fue España? ¿Y le gustó Perón alguna vez usted? Ah, ¿cómo no? Sí. Claro que sí, pero me gustó más la esposa. Sí. Sí. ¿Cuál de las dos? Eva Duarte. Eva Duarte. Eva Duarte de Perón. La de los descamisados. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Eva Duarte. Pero dígame una cosa. ¿Qué es España hoy? ¿Y qué fue España con Franco? ¿Qué es Nicaragua hoy con ese títere que tienen? ¿Y qué fue Nicaragua con los Somoza? Porque no nos vamos a poner... ¿Y entonces por qué no le gusta a Fidel Castro? ¿También es dictador? Porque es izquierda y yo soy derecha. Pero Perón era ¿qué? De izquierda, Perón no, era no, de derecha. No. A Perón nos traicionaron los Estados Unidos. Exactamente fue traicionado por Estados Unidos. Estados Unidos, hay gobiernos demócratas que han traicionado a sus mejores amigos. Bueno, eso es otro tema. Cuando usted y yo conversamos siempre, usted me resulta republicano y yo soy demócrata. Ah, no, claro. Y siempre estamos en contra claro, en ese tema. Claro, yo soy republicano. Yo soy pro-Nixon. Yo soy pro-Reagan. Sí. Yo soy pro-Eisenhower. Hasta este último, hasta Bush hijo le gustó. Los dos. Sí. Bush padre y Bush hijo. Entonces ahora usted está con Romney ahora. ¿Con quién? Con Romney. Por favor. Sí. Y viera Brian. No le gusta Obama, no le gusta no, el discurso. No. Su actitud, lo que es demócrata... Lo que es demócrata es un rechazo mío total. Sí. Fuera Kennedy, fuera Truman,
fuera Roosevelt. Y usted sabe que el Partido Demócrata es una costilla que sale del Partido Republicano. Usted sabe. Históricamente el Partido Republicano fue el partido fuerte históricamente en los Estados Unidos. Y usted sabe que Reagan fue demócrata. Sí, lo vio. Ronald vi. Reagan. Sí, lo vio. Muy bien. Y entonces se tuvo que salir de ahí, como se ha salido mucha gente de Liberación Nacional, gente decente, ¿verdad? Porque no soportan el color verde y blanco. Eso es otra. Usted siempre ha tenido, y voy a aprovecharme. No, pero ¿por qué me cambia? Bueno, sigamos, pero es que usted me toca temas muy sabrosos que yo no quiero dejarlos por fuera. Bueno, sí. Pero terminemos con lo que usted me ha planteado. Claro. Entonces, todo ese grupo de grandes presidentes gobernaron y el estómago de todos los ciudadanos estaba lleno. Hoy no. El estómago, ¿cómo? Todos. Todos, de los que hablé. Trujillo, Pérez Jiménez, Rojas Pinilla, se me olvidaba. ¿Cuáles eran los problemas desde su perspectiva con Somoza, con Trujillo, con todo? ¿Cuál era el problema entonces? Porque terminó votándolos el pueblo y si el pueblo panza llena, corazón contento, no aplicaba ahí. Ah, pero por favor, ¿cómo no van a votar a Somoza cuando se juntaron? Anoto. Jimmy Carter. Jimmy Carter abrazado con Fidel Castro para votar a Somoza. ¿Usted se imagina semejante barbaridad? Por un lado Jimmy Carter contra Somoza y por otro lado Fidel Castro enviando los aviones con armas a Llano Grande, Liberia, que hoy se llama el aeropuerto Daniel Oduber Quirós. Por otro lado Carlos Andrés Pérez. Por otro lado José Figueres Ferrer. Por otro lado, Rodrigo Carazo Odio. Ese se juntó todo mundo en contra de Somoza. ¿Pero usted fue caracista? ¿Quién? ¿Usted? Ah, claro. Lo mismo. No, ¿usted no le ayudó a don Rodrigo Carazo a evidenciar esas virtudes que usted encontraba en Somoza para que no apoyara al sandinismo? Yo me di cuenta que don Rodrigo Carazo era un enemigo declarado de Somoza antes de lo que sucedió, antes de que don Rodrigo fuera presidente de la República. Y mis respetos para don Rodrigo. Si volviera Rodrigo Carazo a ser candidato, yo volvería a votar por Rodrigo Carazo. Era un candidato extraordinario. Por favor. Sobre eso quería yo tocarle, ahora que lo interrumpí, porque creo que a una persona que ha vivido toda la Segunda República, lo que hemos llamado la Segunda República. ¿Cuál persona? Usted, claro, vivido sí. Todos esos tiempos. Sí, usted no. No, yo no. Por eso, entonces, le dije a Rafael Ángel, perdón, a Rafael Ángel no, a doña Gloria, le digo, su esposo no es mariachi. Se quedó doña Gloria viéndome. Doña Gloria Bejarano. Claro, doña Gloria Bejarano, la esposa de Rafael Ángel Calderón Fournier. Le digo, su esposo no fue mariachi. Ni es mariachi. Es la pura sangre del padre. Sí, una cosa es eso. Ay, Javier. Y entonces aquella señora Arabella Díez. Ah, sí. ¿Verdad? Embajador en Panamá. Sí, estaba ahí. Que ese es un capítulo aparte de cómo confabularon el gobierno de Pacheco aquí para que no fuera, ¿verdad? Elizabeth Odio Benito. Uh-huh. La juez en La Haya, y como Arabella, con Mireya Moscoso. En Ginebra, en Suiza, Estonia. Sí, con Mireya Moscoso, la presidenta de Panamá, hicieron posible que Elizabeth fuera juez. Sí, esa historia la he oído también. ¿La ha oído? Sí, que tuvo el apoyo de doña Elizabeth Odio. ¿Qué tiene que saber? Doña Elizabeth Odio, con todo su conocimiento, con toda su preparación. No me venga metiendo don Claudio Andrés con huevo. Fue nombrada, fue candidata de Panamá y no nuestra, ¿verdad? ¡Claro! Es un relajo. Es una vergüenza. Sí. Bueno, pues volvamos. ¿Cuál era la cosa? Bueno, es que yo quiero ir a esto porque usted tiene una memoria. Y pues yo soy politólogo, pero usted vivió con la gente. Y a veces la vivencia, la práctica es mucho más significativa que todo el estudio que uno pueda tener. ¿Usted conoció al doctor Rafael Ángel Calderón? Sí, señor. ¿Chiquillo estaba usted? No, señor. ¿Qué edad tenía? Lo cuidé. ¿Cómo lo iba a cuidar? Pues, sí, señor. Cuando el doctor Calderón Guardia vino a Costa Rica, ajá, el 8 de junio, ahí está mi memoria. Sí, sí. El 8 de junio de 1958,
don Joaquín Vargas Llené me envió a la casa del doctor para que lo atendiera. Era el ministro de Gobernación, Justicia y Gracia, así era todo el nombre, de don Mario Chand Jiménez. Ahora ni gracia tienen. No. Don Joaquín Vargas Llené. Y don Mario Echandi estaba enterado aquí al costado norte de los tribunales de la Corte Suprema de Justicia, ahí estaba la casa. Y ahí llegué yo. Yo cuidé al doctor Calderón Guardia. ¿Pero cuidó de qué? De protección. Vamos. Ah, bueno, siendo usted policía, siendo usted. No. Simplemente yo me encontraba prestando servicio. Yo fui policía. Quiero aclarar esto, porque ahora todo es ser policía. Pero aquí al frente del Club Unión estaba el Ministerio de Economía y Hacienda, en el segundo piso del Correo. Entonces, en ese entonces, yo era miembro de la Inspección General de Hacienda, conocida como Resguardo Fiscal. Pero el hecho que me digan que si yo fui policía, no me deshonra. No, yo no lo hago con esa intención. Me jamás, siento muy bien, porque he tenido gran cantidad de amigos. Pero sí siento que ese paso de usted, ser policía, lo enamoró de la milicia. Ah, no. Lo enamoró de los gobiernos fuertes, de derecha, con ejército. Es más, don Mario Chandi y don Joaquín Vargas Llené, bueno, pero comente, me enviaron a Fort Gulick a estudiar, a la escuela del canal. Yo estudié ahí. ¿Y por qué se vino? Era muy duro, no aguantó. No. Yo terminé mis estudios en Fort Gulick. Otra vez desde el inicio. Como jurado en los concursos, siempre he sido profesional y objetiva. Y eso para algunos es ser demasiado estricta. Y yo estoy de acuerdo. Y cuando se trata de calificar la calidad de los servicios del contrato de televisión por cable, internet y telefonía, también soy muy estricta. Por eso, elegí Telecable. Y mi calificación es un 10. Telecable, lo que más te conviene. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25.000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500.000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. Bienvenidos al PIMA, Programa Integral de Mercadeo Agropecuario. Más de 3 décadas de la mano con el agricultor costarricense. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario es una institución pública perteneciente al Estado costarricense. Al PIMA le correspondió la construcción y administración del SENAA, la administración de la Red Frigorífica Nacional, la instalación de un sistema de información de precios de mercado. Por esta razón, ha estado al servicio de productores, comercializadores, consumidores y demás agentes del sector agropecuario nacional. PIMA, 33 años en el corazón del agro. Y celebramos el 30 aniversario de Senada. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25.000 colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500.000 colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. ¿Pero qué tenía Rafael Ángel Calderón Guardia que lo enamoró usted? O sea, ¿qué tenía extraordinario como figura? Hay dos figuras. Una
Ahora vamos a recorrer todo el tiempo. Hábleme de Calderón. No, Calderón Guardia. Ajá. Es una. El que me enamoró a mí se llama Mario Echandi Jiménez. Ahí vamos a hablar en un rato, que ya me he hablado mucho, ya no vamos a hablar más de don Mario Echandi. No, pero es que son dos cosas diferentes. Y el doctor es el ombligo del mariachismo. Ese es el doctor, por eso le decía, le dije a doña Gloria, su esposo no es mariachi. Y me dice, ay, Javier, y entonces, no terminé eso. Y entonces me dice, ¿por qué? Le digo, no nació en el 48. Nació después del 48. Ya eso no lo hacía mariachi. No lo hace. Yo nací en el 38. Yo soy modelo 38. Tenía 10 años usted en el 48. Claro. Estaba jugando carritos, ni se acuerda usted. No, yo nunca jugué carritos. Sí, usted se va a acordar de 10 años todo lo que pasó en el 48, ¿se acuerda? Claro que sí. ¿De qué me quiere que le cuente? No, lo que yo quiero que usted me cuente es qué cualidades le encontraba usted todas, a Rafael Ángel, todas Calderón humano, Guardia. Un hombre muy humano, un hombre que verdaderamente se quitaba lo que tenía para dárselo a los demás. Era un hombre sincero, era un hombre franco, no era un hombre tipo Francisco Calderón Guardia. Desgraciadamente para él, su hermano Paco Calderón, que era todo lo contrario a él, era el que maniobraba y maniobró tanto. La mano izquierda. No. Maniobró tanto que hasta se juntó con José Figueres Ferrer. Bueno, pero estamos a eso. Ah, bueno. Después de don Rafael Ángel Calderón Guardia, viene Teodoro Picado. Y esos 8 años, en muchas literaturas salen como años corruptos. Y usted es anticorrupción. Esos años son criticados, inclusive viene después del proceso electoral, en donde se le niega a don Otilio Ulate, que había ganado, ascender al poder de la República. ¿No hay un poco de contradicción en todas esas virtudes del doctor y en ese hecho de que se prestara para tanta cosa hoy en día cuestionada, o que la historia cuestiona? Todavía estoy esperando sobre el fraude de 1948, tan traído y tan llevado, que alguien se le enfrente a don Enrique Gayer, porque sacó 2 páginas donde relata que el fraude no fue promovido por el Partido Republicano Nacional, fue promovido por el Partido Unión Nacional. El fraude fue ejecutado por la gente de Ulate, no la gente de Calderón. Y hay para demostrarle por qué digo esto. Bueno, pero aparece, como haya sido, apareció una figura que usted siempre no desaprovecha ocasión para pasarle factura a don José Figueres Ferrer, a don Pepe. Yo lo admiro. Ajá, ¿en qué lo admiro? Lo admiro, claro. Sí. Yo nunca he estado con él, pero don José Figueres Ferrer es una figura tan interesante y valiosa, que le dijo no a los intereses más recalcitrantes de este país cuando le pidieron que toda la obra del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia desapareciera. Y el señor Jiménez de la Nación y el señor director de la Nación, el señor Sergio Carballo, primer director de la Nación, fundada el 12 de octubre de 1946, para que usted no se quede enchilado conmigo, sí, ¿verdad? El Día de la Raza. Eso viene definitivamente a decirnos que se reunieron para que José Figueres, después de triunfar, entre comillas, porque intervino la Embajada de México. Pero ganó. Bueno, no, entre comillas, después de triunfar, le pidieron
que aboliera toda la obra social del doctor Calderón Guardia. Y Figueres dijo, no. Ahí comienzo a admirar a don Pepe. Usted sabe que yo cuidé a don Pepe. ¿También? Ah, ¿cómo no? Era niñera, casi. No, 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 no. Don Rodrigo Carazo me embarcó. Ajá. Una noche me dice, lo necesito mañana. Le digo, sí, ¿qué pasó, presidente? Me dice, tiene que ir a la casa de don Pepe, allá a Curriabat. Digo, ¿para qué? Para que lo acompañe mañana en el INCAE. ¿Qué hay en el INCAE? Es la reunión que estoy convocando. Y don Pepe dijo que él iba, es el presidente del partido, Javier, Liberación Nacional, que él iba, que no importaba, ni le importara a nadie, si el Partido Liberación Nacional decía que no debíamos ir. Dijo Figueres, y fue. Entonces yo llegué. ¿Sabe qué me dijo don Pepe? Yo no sé si se llamaba Ángel. Salió un señor, don Pepe, aquí lo buscan. Salió don Pepe, se queda viéndome. ¡Qué carajada! Creo que se llama Angelito. ¡Qué carajada! Dice. Mira lo que me mandó el macho Carazo. A este mariachi desgraciado. Así me dijo don Pepe. Pero pasé todo el día en el INCAE, aquí en Coronado. Sí. Todo el día pasé con él. ¿Y qué le criticaría usted a don Pepe? Porque se le pasa factura, ¿qué le critica entonces? De nada más, enemigo nuestro. Sí. Nada más. Eso es todo. Nada más. Adversario. Pero él, ah, sí, correcto. Y que tiene unos hijos mal portados. También. También. Bueno, ¿y don Francisco Olish? Ah, un señor. Sí. Ah, sí, por favor. Me tocó, ahora que me dijo usted, chineador, me tocó llevar a los estadios a sus dos hijos, Francisco José y Mariano, sí, Mariano, los dos hijos, y entonces llegué yo al estadio de Heredia, y entonces, ¿quiénes son, Javier? Los hijos de don Chico, estaba un grupo de Liberación, Alan Benavides, y otro grupo ahí, profesor Herrera, ¿quiénes son? De Liberación, los hijos de don Chico, pero ¿cómo andan con usted? Porque no confían en ustedes. Confiaba más en un mariachi, claro, que en un mariachi. Bueno, y de don Chico Olish, ¿qué más recuerda usted? Todo lo mejor. El primer paso que da don Francisco Olish es decirle a Bernal Jiménez, ¿verdad? Hoy presidente del Partido de Liberación Nacional, Costa Rica se incorpora al mercado común centroamericano. Don Bernal no quería. No quería. No, no. No, no. No, don Bernal. Don Mario Echandi había dicho que no. Que era el presidente anterior. Y me tocó. Me lo brinqué adrede porque ya usted me habló mucho de él. Pero vamos a hablar de otro, de don Mario Echandi. No, 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 no. Hablemos nada más de esa cita. Y don Chico incorpora a Costa Rica al mercado común centroamericano. Un paso brillante de parte de él. Me tocó en suerte asistir, para que usted sea en Chile, el 14 de septiembre de 1963. ¿A qué hora? A la casa de la bodega, a las 3 de la tarde, para cuando Julio Adalberto Rivera, presidente de El Salvador, recibe a don Francisco José Orlis Bolmarsis de Costa Rica e incorporan a Costa Rica al mercado común centroamericano. Porque estaba Guatemala, El Salvador, sí, claro. Todos menos Costa Rica. Don Chico, una gran persona. ¿Y usted sabe que es la primera vez que países de una región se ponen de acuerdo para desarrollarse en forma conjunta? Sí. O sea, Centroamérica es, en eso es una referencia para todo lo que está pasando hoy con los tratados de libre comercio y las uniones regionales. Pero en ese campo. ¿Cómo nos ha costado? Pero en ese campo, don Claudio. Sí. Porque en el otro campo, Figueres dijo no, don Pepe. No quería. Que no, en otro campo, que fue el campo militar. Ahora le voy a contar una anécdota. En el campo militar, unidos Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, involucran a Costa Rica y dice, Figueres, no voy a eso. Y entonces, don Pepe nunca se incorporó a la Unión Militar Centroamericana. Don Chico sí se involucró en el mercado común centroamericano. Le cuento una anécdota, don Pepe. Sí, claro. Don Pepe está reunido,
creo que era Fidel Sánchez del Salvador, Enrique Peralta Zurdia o Ríos Montt de Guatemala, este muchacho estaba de Nicaragua, Anastasio Somoza de Baile, y se encontraba el presidente de Honduras. Entonces don Pepe, así como estamos nosotros ahí con un vinito y esto y el otro, se paró don Pepe a juntar algo, se salió de la mesa, se salió de la silla de la mesa y fue a juntar algo, y entonces don Pepe se agachó, se le vio a don Pepe en el pantalón un revólver 38 corto, Smith y Wesson. Muy bien. Entonces, López Arellano, Fidel Sánchez y todos, y Tacho, se murieron de risa. Miren, el presidente del país que no tiene ejército armado, ¿verdad? Y volvió don Pepe a verlos y le dice, ¿pero qué es eso, Pepe? Le dice, yo ando armado porque vengo a cuidarlos a ustedes. O por desconfianza a ellos, a lo mejor. También. Bueno, y después de esa época, viene, después de don Francisco Orlis, viene José Joaquín Trejos Fernández. Otro señor. Bueno, ¿por qué otro señor? Ah, claro. ¿Qué virtudes tenía? Manos limpias. ¿Y qué defectos tenía? ¿Cómo? Tenía defectos. No me ponga, porque usted me quiere poner los defectos. No, pues quiero que me cuente. ¿Verdad? No. Usted conoce la historia. Don José Joaquín Trejos Fernández, hey, tengo que nombrar a don Mario Chandy Jiménez, artífice. Por más que me lo he brincado, usted siempre cae no, en Mario Chandy. No, es que tiene que ser, porque don Mario fue uno de los propulsores que dijeron, está en la Universidad de Costa Rica, don JJ. Y luego ya vino. Que hoy está muy de moda, porque ante la crisis política que vive el país, todo el mundo se imagina como una figura sacada así como un conejo de un sombrero. Bueno, cuidado si no sacan, como en el circo, ¿verdad? Sin ser circo, del sombrero sacan el conejo. Sí. Y cuidado, ese conejo no es sobrino de don José Joaquín Trejos Fernández. Sí. Gabriel Macaya Trejos. Sí. Le gusta usted como... Ah, claro. Sí, un académico. Por favor, no es eso. Es que es la misma línea. Uh-huh. Ante tanta corrupción... Pues ya le he oído varias veces haciéndole el comercial a don Gabriel usted. Ah, ojalá pudiera. Sí. Ojalá pudiera yo. ¿Y cómo fue ese gobierno? Limpio, manos limpias. Sí. Efectivo. Claro. Fue... Con poquito se hizo infraestructura. Perdóneme. Cuéntame. Yo no sé por qué aquí no dicen que fue el primer gobierno en tantos años que pagó la deuda externa de Costa Rica. ¿Usted lo sabía? Sí, lo he oído. Ah, bueno. Pero usted oye todo. Todo. Sí, usted es el invitado. Bueno, quiero que usted le cuente. Claro. Don José Joaquín Trejos fue verdaderamente extraordinario. Estará para la historia. Todavía ningún presidente de Costa Rica ha ido al exterior y ha sido recibido. México, majestuoso. Ah. Impresionante. Y en el DF. Bueno, el Zócalo. No, es impresionante. Es el presidente de Costa Rica. Yo cuando he visto ese video, que estaba guardado en la Biblioteca Nacional. Correcto. En la Universidad de Costa Rica lo tienen también. Me impresiona porque parece una manifestación nacional, y es en México donde están recibiendo a José Joaquín Trejos. Correcto. Con esa magnitud. Es extraordinario. Bueno, ese es un ejemplo de manos limpias, ¿verdad? ¿Y Daniel Udúber? Ah, primo de José Joaquín. Ajá. Perdón. Y monseñor Carlos Humberto Rodríguez, también primos, son tres, sí. Es un trío, eso fue un lío. Estaban bien armados, uno en un partido, el otro y en la iglesia. Bueno, tenían un trípode ahí. Las familias son así, ¿verdad? La familia Quirós, porque don José Joaquín es familia de don Daniel, por la vuelta de los Quirós. Daniel es familia de Carlos Humberto Rodríguez, el tercer arzobispo de San José, por los Quirós, y don José Joaquín, familia de Carlos Humberto, por los Quirós. Ya me perdió usted en esa ¿por qué? Genealogía, tanto movimiento que me hizo. No, es el Quirós. Sí. Si hay estos orgullosos Quirós. Pero ¿cuál era la virtud de Daniel Udúber? Ah, es el estadista máximo.
que ha tenido. Jugaba ajedrez en una forma extraordinaria. Es lo más vivo que yo he conocido. Inteligentísimo. No sé cómo se fue a caer con aquel famoso cheque de 1 millón de colones de una contribución para Óscar Arias. Creo, sí. Creo que fue para Óscar Arias. Sí, creo que fue para Óscar Arias. No, yo no recuerdo eso. O para Luis Alberto Monge. Sí, 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 sí. No sé si fue McAlpin y compañía, pero le dieron un cheque y don Daniel lo tenía. No, no. Luis Alberto Monge. Bueno, Rodrigo Carazo antes. Bueno, Rodrigo. Usted dice que volvería a votar por don Rodrigo Carazo. ¿Yo? Sí, sí hace sí, un rato nos dijo. Rodrigo Carazo. Era un candidato, yo recuerdo, muy chiquillo. No tenía yo aún 18 años y yo lo oía y... Y si hubiese tenido la posibilidad de votar en esas elecciones, seguramente hubiera votado por él, porque era extraordinario como orador, sus ideas eran claras, su risa, sus gestos eran frescos. Yo pienso que junto con Daniel Oduber, los mejores candidatos que ha tenido este país en una elección. Marichandi. También. ¿Ah, cómo? Sí, sí, no lo vi yo. Bueno, lo vi, pero cuando... Es que usted me obliga. A Marichandi lo vi, pero perdiendo 2 veces. No. Porque él ganó, después fue a 2 y en las 2 usted perdió. Usted no lo vio ganando. No, no lo vi ganando. Contra la maquinaria de Liberación Nacional en 1900. Por más que me he dedicado a Marichandi, siempre regresamos. 58, ¿ah? Por más que he intentado brincarme a Marichandi. Imagínese si es importante Marichandi Jiménez. Imagínese, don Claudio. Porque estamos hablando de Daniel. Nos pasamos a don Luis Alberto Monge. Daniel, no terminé de decirlo, de las personas más brillantes que ha tenido nuestro país. Bueno, y porque el tiempo se nos vaya agotando y yo quiero cubrirlo todo. Y viene posteriormente... No, es que no he hablado de Luis Alberto. Sí, a eso iba. Viene Luis Alberto Monge. Sí. ¿Qué opina de Luis Alberto? Un señor. Sí. Un señor. Un campesino... Con toda la garantía. Sencillo, ¿ah? Un hombre sí, sencillo, pero sí, comprometido. Sí. Y con unos sobrinos que no. No. Lo digo todo, ¿verdad? Sí. No, mejor no. ¿Verdad? Lo mejor que tuvo don Luis Alberto Monge, ¿verdad? Fue un pariente político, don Antonio Araya, uh-huh, el abuelo de Johnny y de Rolando. Un señor de Palmares. Que nada que ver con el Monje Álvarez, porque el Monje Álvarez viene por otro lado de los Araya. ¿Y Rafael Ángel Calderón Fournier? Decepcionado estoy. Sí. Totalmente. Pero es el hijo del caudillo no, suyo. No puede ser el hijo, ¿verdad? Decía un amigo mío muy cercano, uno puede escoger a sus amigos, a sus familiares no. ¿Le parece? Sí. Contesto bien. Sí. ¿Y don Óscar Arias? No hay absolutamente nada que discutirle a él. Una figura muy distinguida, muy superior, Daniel, a él. Muy superior. ¿En qué? En todo. Sí. Político, un hombre inteligente, avezado. Don Óscar es un político muy inteligente, no es liberacionista. Votó las muletas, que se las lleve el diablo. ¿Verdad? Don Pepe y Daniel, ¿verdad? Culpable de lo que le hicieron a Daniel en San Ramón, uh-huh, porque hay que decirlo todo, todo a su debido tiempo, y lo que padeció Daniel con él, pero don Óscar, mis respetos. ¿Y Miguel Ángel Rodríguez? Miguel Ángel Rodríguez, mi querido compañero de escuela. Ah, ¿fue compañero suyo? Sí, no de aula, de escuela, mismo aquí año, en la Buenaventura Corrales. Qué hombre más extraordinariamente inteligente. Eso he oído de todos los que fueron compañeros o profesores de él. 10, 10, 10, 10, 10. Hizo 2 profesiones simultáneas. 10, 10. 10 en la escuela, 10 en el colegio, 10 en la universidad, repitió en la universidad y bruto. Uh-huh. Claro, eso que hizo no tiene nombre. Igual que Rafael Ángel. ¿Y don Abel? No, eso no existe. Pacheco. No, 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 no. ¿Pero por qué no existe? No, 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 por favor. Hombre simpático. No, no, no. No me va a hablar de doña Laura, que es la gemela. No, pero ahorita llegamos. No, pero vamos, vamos. No es la gemela de él. Poco a poco. No, 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 por favor. No, 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 no hablemos ¿y, de ¿y qué son gemelos? ¿Qué? Don Abel y doña Laura. De nada, de nada. Sí. Nada de nada, por favor.
Pero yo lo recuerdo a usted en su programa Actualidad, en defensa. ¿De quién? De doña Laura, y yo muy eso apoyando sí, la candidatura. Eso sí. Porque ahora también. No me arrepiento. Es que ella ha dado palos de ciego. Pero hablemos de don Abel. Sí. Nada de nada. Esa es la verdad. Pero ¿será que usted le cobra que hizo cumplir la ley, que hizo venir a los expresidentes a dar cuentas? No. Y usted no, como mariachi tal vez siente ese dolor de que golpeó a su partido. No, si él fue mariachi. ¿Sí? Nadie más cercano al doctor Calderón Guardia de los expresidentes que Abel Pacheco. Que Abel Pacheco. Es más, vino en la invasión. Sí. Del 55. Claro. ¿Verdad? Salió en carrera, dejó botada la tanqueta. ¿Ah, sí? En Gallina, Peñablancas, en la Cruz. Pero era un hombre cercano a don Rafael Ángel. Totalmente cercano. ¿Y se asustó? No, ¿quién? No. No hablemos mejor. Bueno, ¿y los que vienen ahora? Los que vienen ahora, no sí, hay nadie. ¿Usted cree que no haya ninguno? No. ¿Cómo? A ninguno le encuentra las habilidades necesarias para ser presidente. Tal vez don Rodrigo Arias. Sí. Sí. Tal vez don Rodrigo Arias, yo creo, por su trayectoria, su manejo. ¿Y el hijo de don Pepe? Ah, no, el hijo de don Pepe, déjelo ahí tranquilo, ¿verdad? Déjelo tranquilo. Y nuestro amigo en común, don Berrocal. Don Fernando. Don Fernando Berrocal. Lo quiero mucho, ¿sí?, a don Fernando, pero pobrecito, ¿verdad? No. ¿Y al otro lado? Bueno, Johnny Araya está ahí también muy fuerte. Ah, no, por favor. Pero va punteando. De ahí, con esos remiendos que le hace a la capital, ¿verdad? Pero está mejorcita que hace algunos años, ¿no? Perdone que no. No. Vea ese bulevar, qué bonito. Sí, ¿quién lo hizo? ¿Tu Unión? Sí. Ah, bueno. Lo donó el terreno. Bueno. Eso es la municipalidad. ¿Verdad que lo hizo? ¿El Tu Unión? No, lo hizo la municipalidad. Muy bien, la municipalidad. Sus compras lo llevan al corazón de Europa. Por cada compra de 25 mil colones que realice en esta Navidad con sus BN tarjetas, acumulará una acción electrónica para participar en el sorteo de un viaje a Bruselas, Bélgica, junto a un acompañante. Además, sortearemos 3 premios de 500 mil colones mensuales durante todo el 2013. Banco Nacional, más cerca de usted. A partir del 29 de noviembre, el IDA se transformará en el Instituto de Desarrollo Rural, INDER, una nueva institución que atenderá de manera participativa los territorios rurales, en conjunto con otras entidades públicas, privadas y comunales. IDA, 50 años construyendo la paz agraria. Y en oposición. Okay. Aquí vuelvo a lo mismo. ¿Usted solo por Laura Chinchilla ha votado por el actual presidente por en Liberación? No. ¿Alguna vez votó por Liberación Nacional? Por Liberación nunca. Sí, pero doña Laura no. Por don Oscar Arias sí. Ya. Ah, bueno, para presidente. Claro. ¿Y por doña Laura? Laura, claro que sí. Sí. No me arrepiento de haber votado. ¿Pero no votó para diputados? ¿Quién? No, Dios guarde. Dios guarde. No. Bueno, Javier, vea que usted me ha hecho todo. Ya vamos terminando, desgraciadamente, porque este anecdotario que usted nos cuenta es riquísimo. Creo que la juventud lo disfruta y conocen un poco, y los que tenemos un poquito más de años lo disfrutamos más todavía porque conocimos a muchos de esos personajes que usted nombra. Pero, ¿qué panorama le ve usted al país? ¿Qué siente usted? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Dónde están los grandes cambios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué ve usted? Miren, nos acercamos más. Usted que tiene todo ese panorama de eso, de la Segunda República. Nos acercamos más. Y ahora que usted me invitó a este vino. ¿Era para que se le aflojara la lengua? No estoy tomando. Pero ya que usted me invitó a este vino, llamé a Edgar Espinosa y le digo, Edgar, a usted que le gusta, gran periodista y gran columnista, a usted que le gusta. Rudo. ¿Ah? Es rudo. Claro. A usted que le gusta escribir y fuerte, le voy a aceptar que me invite a 2 o 3 tragos máximo Old Parr en las rocas. Él toma en las rocas, no toma con agua, en las rocas.
y te felicito, porque lo que escribiste es cierto. Este país, con otra clase de gente, está cercano, pero muy cercano, aunque doña Laura se me enoje, a un golpe de Estado. Por menos cosas, hubo más cosas. Me acerco más a eso. Te estoy como Beto Cañas. ¿Qué dice don Beto? Igual, hablando de un golpe de Estado. ¿Don Alberto? Sí. Tiene razón, don Alberto. Don Alberto Cañas, un señor. Un señor, don Alberto Cañas. De verdad. A mí me dicen, es que usted le lleva a tirria a don Alberto. No, jamás de la vida, lo admiro. Pero lo admiro enormemente. Seguro porque es directo y sincero. Como eso, usted, ¿no? Eso. Entonces eso lo hace identificarse. Claro, él. Don Alberto fue calderonista. Sí. De los mariachis. De los suyos. Anteriores. De los suyos. Sí, 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 sí. Él fue. Si aquí todo el mundo estuvo a la par del doctor Calderón Guardia. Pero comenzaron a... Don Francisco Lisboa Marzuiz. También. Diputado del doctor Calderón Guardia. Cuando vino la reforma social, Ministerio de Trabajo, Garantía Social, todo eso dio vuelta. Bueno, es que esas reformas tienen mucho de socialdemócrata, esas reformas del doctor Calderón Guardia. Bien. Después le bautizaron con socialcristianismo, pero originalmente en la época que se da, en los años 40 y todos los movimientos sociales que hay alrededor del mundo, son percepciones muy demócratas. Es el único gobierno social cristiano que ha tenido Costa Rica. Uh-huh. El del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que vaya a mentirle Rafael Ángel Calderón Fournier, su hijo, que vaya a mentirle Miguel Ángel Rodríguez, que vaya a mentir los demás, que ellos han sido social cristianos. Solo él y don Mario Chandy. No, don Mario Chandy no. Tampoco. No, no, don Mario Chandy nunca fue social cristiano. ¿Sabe era liberal, ¿ah? Liberal conservador. Sí, correcto, don Mario Chandy. Bueno, Javier, yo creo que ha sido una sabrosera haber compartido con usted la mesa. Yo creí que va a ser más difícil. Muchas gracias, don Javier. A ustedes un placer haber compartido. Gracias por estar junto con nosotros y los espero en 8 días, con otra noche sin tregua. Un abrazo a la distancia y gracias.